Buenos días a todos. Este es Dr. Palacios y aquí les voy a hacer una presentación acerca de la hipertensión. En este caso, la hipertensión esencial o primaria. Primero que comencemos, solo quiero darles este dato, que el 29% de estadounidenses tienen hipertensión. Y eso es uno entre tres personas. Bueno, primero que nada, ¿quién soy yo? Yo soy un doctor naturópata en Estados Unidos. Obviamente hablo inglés y español. Esta es una carrera de 4 años, parecida a la medicina, pero además tratada con medicinas naturales y efectivas. También tengo un certificado en terapia craneosacral, que es más que nada un tipo de terapia física. Y mis enfoques son en dolor de cabezas, migrañas, salud de hombres, como hormonas, alergias, problemas con azúcar y presión. También estoy entrenado en terapias naturales seguras y efectivas, que no tienen tanto efectos secundarios. Así que con esto les quiero también decir qué van a aprender en esta presentación. Los objetivos son entender la hipertensión primaria en su etiología y definiciones, patofisiología, signos y síntomas, secuelas y tratamientos convencionales y naturales. También les quiero dar esta información que es pescado de responsabilidad aquí. Toda esta información es solamente educacional y no es considerado tratamiento médico profesional para afecciones médicas. Así que si usted tiene un problema, tiene que ir a su doctor y preguntarle si estas terapias pueden ser útiles en su caso. Ya, comencemos con la presentación entonces. Primero que nada, ¿qué es la hipertensión? En otras palabras, presión alta. ¿Qué se considera tener la presión alta? Entonces, hoy en día, en 2020, si uno tiene 129 bajo 79 milímetros de mercurio o menos es considerada presión normal. Pero si es más de eso, de 130 a 85, entonces es considerada presión alta. Y obviamente hay muchos factores, aquí les puse la lista como obesidad, consumo de alcohol, fumar, estrés, tóxicos niveles de metales, que es algo que no muchos saben, resistencia a la insulina, como si uno tiene diabetes, por ejemplo, alto consumo de sal o bajo consumo de magnesio y calcio, que son minerales muy esenciales al cuerpo, especialmente magnesio. Entonces, la patofisiología, ¿qué es lo que pasa adentro? La patofisiología es más que nada el sistema, el mecanismo de qué es lo que ocurre en el cuerpo cuando uno tiene presión alta. Entonces hay muchos factores, porque en este caso la hipertensión esencial o primaria no tiene una causa obvia o singular. Entonces, los puntos principales que voy a hablar aquí van a ser disfunción del sistema hormonal, que se llama renina, angiotensina, aldosterona, la disfunción del corazón y disfunción endotelial. Obviamente, si ustedes no entienden estas palabras, voy a hacer lo posible para que puedan entender un poquito y tampoco voy a irme tanta paciencia de eso porque obviamente hay mucho que hablar. Bueno, primero que nada, la patofisiología de la presión alta, ¿qué puede ser? Primero, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Para hacérselo simple, no voy a irme tanto a la foto. Si usted quiere, puede darle pausa al video y mirar cómo es. Pero en fin, lo primero que tiene que saber es que este es un sistema hormonal. Entonces, son proteínas de la sangre que mandan mensajes a otras proteínas y otras hormonas y así sucesivamente hasta que la presión suba. Este sistema se activa cuando uno tiene la presión baja, entonces la última hormona, que sería la aldosterona y la angiotensina número 2, eso crea que la presión suba.
es solamente una adaptación del cuerpo. Entonces, si la presión está muy baja, el cuerpo gasta hormonas, estos mensajes, para que suba de nuevo. Pero el problema es que como hay tantos órganos involucrados aquí, si uno de estos órganos está dañado, eso puede causar un desequilibrio o un imbalance en este sistema. Y el órgano más, como le digo, el más sensible es el riñón, porque el riñón tiene todos esos receptores muy sensibles para bajar y subir la presión. Entonces, si usted tiene problemas de renales, o tiene que tener mucho cuidado, o puede que sea una causa de su presión alta, si es que la tiene. ¿Ok? Eso es todo lo que quiero que sepan. Lo segundo, la otra causa puede ser también una disfunción del corazón. Como cambios musculares, al corazón, como adaptación y causa de un grueso miocardial. Entonces, como pueden ver aquí, hay dos fotos. Primero, es un corazón normal. Aquí está el ventrículo derecho. Es el que bombea los pulmones para que la sangre se reciba oxígeno. Entonces, después regresa por el atrio izquierdo, aquí, y va después al ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo, cuando pompea, manda la sangre a la aorta, y la aorta después manda la sangre oxigenada a todo el cuerpo, y así le da nutriente, oxígeno y lo necesario para que el cuerpo siga funcionando bien. Ese es el caso ideal. Pero cuando uno tiene problemas de circulación, y puede ser por muchas causas, también al fumar, coágulos, ateromas, que son los coágulos que ocluyen las arterias. Entonces el cuerpo piensa que no recibe oxígeno suficiente. Entonces cuando eso pasa, el cuerpo le dice al corazón que tiene que pumpear más, más duro. Entonces como respuesta a eso, el corazón comienza a pasar por una fase que se llama hipertrofia, que más que nada quiere decir grande, endurecerse y agrandarse. Entonces, como pueden ver aquí, el ventrículo izquierdo se está engrosando y entonces esa respuesta causa una tensión alta porque ese músculo ya está más grande que antes y entonces cuando eso pasa, el pompeo va a ser mucho más fuerte, entonces eso va a causar presión alta. Es una adaptación que lleva tiempo. El corazón, obviamente, cuando está por mucho tiempo así, estamos hablando de años, entonces puede bajar, puede debilitarse y así tener mucho más problemas después. Entonces también es muy, esto más que nada es muy importante que ustedes se chequeen, que vayan a un doctor y se examinen si tienen presión alta antes de que sea muy tarde. Y obviamente esto no, uno no lo ve, porque esto está dentro del cuerpo. Puede que lo sienta, pero uno no lo va a ver. Algo más que quiero agregar a esto es también el desequilibrio del sistema de la presión. Entonces, y este viene del cerebro, del sistema nervioso. Entonces, cuando uno sabe que hay nervios que causan el cuerpo que se estrese y otros nervios que ayudan al cuerpo a relajarse. Entonces, este es el simpático y este es el parasimpático. No sé si escuchan el reloj ahí, pero es solamente que es la hora más. Pero como les decía, el sistema nervioso simpático es más que nada cuando uno está en estrés, en alerta muy alta, cuando está alerta. Entonces la sangre pompea mucho, la presión sube. Uno está corriendo, es como decir que uno está corriendo de un oso, porque está en peligro de muerte, en otras palabras, o de daño. Y el parasimpático es completamente lo opuesto, cuando uno está descansando, comiendo,
y relajándose. Entonces, un desequilibrio que deja este sistema simpático muy alerta por mucho tiempo también puede causar problemas de la presión. Entonces, como pueden ver, hay gente que tiene mucho estrés y no sabe controlarse. Entonces, estamos hablando de controlar su estrés. Entonces, puede que tengan problemas de presión que más que nada sea mental. No es solamente una causa del corazón. Entonces, esto es algo también que tienen que saber. Tienen que estar muy educados para que consulten con su doctor, porque también el doctor debería hacerle preguntas que, qué tipo de estrés uno tiene. Bueno, continuamos. Y la tercera causa de hipertensión arterial o hipertensión presión alta es disfunción endotelial. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el endotelio? Como pueden ver aquí puse dos fotos, una en dibujo y otra en más computarizada. Pero como ven, esta es la arteria. Y como pueden ver aquí de arriba hasta abajo, la arteria tiene muchas capas. Tiene capas de músculo, capas de tejido conectivo, que es como que lo que la arteria es su, como digo, su tensión. Aquí está el tejido de músculos y más abajito aquí, esta es la capa de las células endoteliales. Y aunque no lo crean, hay células en esa capa y esas células regularizan mucho en el sistema de la sangre. Entonces, cuando uno tiene presión alta o cuando uno tiene daños o estrés en la sangre, como fumar, comer mala dieta y mucho daño en sí, estas células se dañan y a largo plazo, cuando el daño ya no se puede reparar, entonces comienzan a, la célula ya no comienza a funcionar bien y esto puede causar presión alta porque ya no hay nada para mantener su presión adecuada. Entonces, esto es más que nada por falta de antioxidantes. Entonces, tienen que tener mucho cuidado también y tienen que saber que esto puede ser por daños externos que uno no se da cuenta. Y el fumar es una de las cosas más, más grandes que causa tensión. Y es por este sistema. Y también cuando uno tiene muchos daños en esos endotelios, esas células, puede causar más problemas que no solamente causen presión alta, pero también coágulos. O como aquí pueden ver en este triángulo, que se llama la triada de Virchow, que es el creo que era fisiólogo. Bueno, científico, que descubrió qué causa la trombosis. La trombosis es un coágulo que va a una arteria y inhibe, que para la arteria porque no necesita, no recibe la sangre suficiente. Es como un tubo y uno le pone una capa ahí para que el agua no siga. Es parecido así como una trombosis es. El problema es que los lugares más sensibles son los órganos y cuando hay trombosis en los órganos es muy difícil repararlos. Entonces, esta lesión endotelial es muy común y puede ser parte de ella, esta trombosis. Y también si tiene problemas, síndrome metabólico, como dice aquí, diabetes, obesidad, altos triglicéridos y colesterol, esto también puede causar a largo plazo una trombosis. Y como pueden ver, es la lesión endotelial, el flujo sanguíneo normal, también por daño como cigarrillos y el estado de hipercoagulabilidad. Ya, entonces eso es todo de lo científico. Ahora vamos a ir más a lo clínico, más a lo que uno puede ver en el doctor. Entonces, signos y síntomas. ¿Qué es lo que puede sentir? La verdad, no mucho. Cuando uno tiene presión alta, no hay muchos síntomas hasta mucho tiempo después. Puede ser meses, años, especialmente si no se ha controlado. Pero
de etapas tempranas, lo único que vas a ver es que sus números están altos. Y eso es todo. Entonces es muy necesario que usted se chequee, que sea un examen por la farmacia o un farmacista, una enfermera que le haga el examen de presión y a ver si su presión está equilibrada o no. Pero si continúa con su presión alta meses después y no se controla, puede tener algo que le llaman la etapa media. Si esto puede ser por jaquecas, puede darle mareos, fatiga y zumbidos en los oídos. Y lo último, ya cuando puede pasar años o la presión está muy alta y no se equilibra a corto plazo, estamos hablando de un número por lo menos de 180 a 90, más o menos. No, 180 a 100. Ese creo que es la presión que se considera hipertensión maligna. Y eso es cuando uno tiene problemas de visión, hemorragias internas y dolor de pecho. Y eso ocurre porque la presión es tan alta y las arterias los vasos de sangre más pequeños son muy sensibles a la presión. Entonces los vasos más sensibles están en los ojos, en el cerebro y también puede estar en el corazón o en los pulmones mismos. Por eso puede pasar dolor de pecho, problemas de visión y hasta una hemorragia cerebral. Si diagnóstico diferencial, ¿qué más puede ser? Si usted tiene hipertensión y sabe la causa, entonces eso es considerado hipertensión secundaria, porque ya uno ya conoce la causa principal, y esto puede ser por todas estas causas. Puede ser enfermedad renal crónica, embarazo. Eso es momentario, cuando uno ya tiene la oportunidad de acción se baja. Píldoras anticonceptivas, medicamentos, hiperparatiroidismo, también la tiroide y los paratiroides pueden causar problemas. Y el estrechamiento de la arteria que suministra sangre al riñón, en otras palabras, la circulación en el riñón. Entonces, si uno tiene uno de estos problemas y después tiene hipertensión adherido, eso se considera hipertensión secundaria. Pero los anteriores que hablamos, la disfunción endotelial, hipertrofia, que es cuando el corazón se agranda, y también, ¿cuál fue lo primero? Las hormonas, claro, la renina, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, eso también pueden ser, no son, digamos, causas principales, pero eso es como una cascada de problemas que puede llevar a la hipertensión. Entonces no está considerado aquí porque todavía no es algo definitivo, no es 100%. Bueno, secuelas, y esto quiere decir, ¿qué pasa si usted no trata la hipertensión? La HTA quiere decir hipertensión, la presión alta. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Insuficiencia cardíaca congestiva. Este es cuando el corazón se debilita por mucho tiempo y ya después uno necesita estar hospitalizado porque el corazón ya no puede pumpear sangre muy bien. Insuficiencia renal, parecido si uno tiene daños renales. La hipertensión va a causar problemas a los riñones porque los riñones tienen células y receptores muy sensibles y que con la presión alta se pueden dañar. Y derrame cerebral, como hablamos antes, por el estado de hipercoagulabilidad, que es los coágulos altos, el daño de las células endoteliales alrededor de las arterias y el flujo anormal de la sangre. Y como les dije, en los ojos y el cerebro pueden ser los más dañados y causar un derrame cerebral o hemorragia. Bueno, si usted va al doctor, ¿qué es lo que necesita decirle? Especialmente si usted tiene un historial de hipertensión. Primero, tiene que saber que si uno tiene
presión alta de 130-80 o más, tiene que hacerle tres visitas distintas para darle un diagnóstico de un diagnóstico apropiado de esta enfermedad. Una sola vez no es suficiente. Obviamente, si una vez su hipertensión está muy alta, el número muy alto, como 180 bajo 100, entonces el doctor tiene que mandarlo a la emergencia, porque eso es un estado muy, muy alto y muy peligroso. Lo otro que el doctor le puede hacer, o que debería preguntarle que si le puede hacer, es la fundoscopía, que es un examen visual, como pueden ver aquí en la foto de la doctora, viéndole los ojos a la paciente, porque como les dije, la presión alta afecta a los vasos muy pequeños, entonces puede hacer derrames y con la fundoscopía se puede ver dentro de los ojos. Y análisis de orina, porque esto también revisa los daños de los riñones y eso se ve en la orina. Entonces, si usted tiene problemas de presión y no ha ido por mucho tiempo al doctor, se anima a ir, entonces pregúntale al doctor que le haga un examen de ojo breve, no como el oftalmólogo, y también un análisis de orina. También tiene que entender que los doctores son humanos, pueden olvidarse de cosas, pero si ustedes le recuerdan, ellos lo más probable es que le hagan el examen, y es necesario. Bueno, enfoque de tratamientos. ¿Cómo uno llega a tratar estas cosas? Hay que abordar estos tres problemas para reducir la presión alta. El primero es el estrés, segundo es el volumen y tercero la resistencia periférica. En otras palabras, calmar el estrés, calmarse uno mismo, ayudar al corazón que trabaje bien y limpiar las arterias. Esos son los tratamientos principales que yo creo son muy necesarios para tratar la hipertensión. Entonces, tratamientos convencionales. Esto es tratamientos médicos modernos, que son drogas. Primero son los inhibidores de la SA. SA quiere decir enzima convertisa de angiotensina 1 o 2, angiotensina 2. Bueno, como hablamos del sistema de renin-angiotensina-aldosterona, como les dije, si ese sistema se activa cuando la presión está muy baja para elevar la presión alta. Entonces, drogas que interfieren con este sistema van a causar que la presión se siga bajo y no se suba, siga baja. Y una de estas drogas se llama lisinopril. Estos son los nombres comunes que estoy poniendo porque cada país tiene su nombre de marca distinta. Entonces, lisinopril es conocida por todos lados. También bloqueantes de los canales de calcio. Esta es una droga que trabaja más en el corazón. Porque si el corazón, como les dije, comienza a pumpear muy duro, estas drogas van a hacer que el corazón no pumpee tan fuerte, tan duro. Y una de estas drogas se llama amlodipino. Y los diuréticos es cuando uno tiene mucho fluido en el sistema y esto ayuda a que los riñones saquen el fluido extra. Entonces, los diuréticos son furosemida, hidroclorotiácida. Me pronuncié bien a la primera, esa me gustó. Pero en fin, como les digo, estas son drogas que ayudan a los riñones a sacar el fluido extra porque también es conocimiento médico que cuando el cuerpo tiene mucho fluido también puede subir la presión o mucha sal. Entonces esto ayuda a sacar la sal extra y el agua extra y eso en sí puede también ayudar la presión. Obviamente el doctor le puede dar esto si cuando tiene el diagnóstico y a ver después cómo le va. Pero ya con mi especialidad quiero hablar de tratamientos naturopáticos.
Y estos son tres que tengo para ustedes. Primero, la hidroterapia de contraste. Hidroterapia de contraste. Y esto cómo funciona es que uno va a la ducha, se da un baño, una ducha normal, con agua tibia o caliente, y después al final de la ducha comienzan a helar el agua. Entonces, el caliente, tibio, a tibio, menos tibio, frío, y hasta lo más frío que pueda. Y va a ver que con eso el sistema de nervioso, como le decíamos, de parasimpático y parasimpático, comienza a regularizarse. Entonces, eso en sí puede ayudar también mucho a la presión porque es algo más mental. También medicina botánica, que quiere decir hierbas. Como primero es la Ragulfia serpentina. Estos son los nombres oficiales en latín. Pero el nombre común se llama la serpiente india o también la serpiente de África. Son todos países que están considerados que tienen esta planta. Esta planta es esta que tiene rojizo, esta flor rojizo que todavía no han salido. Esta planta tiene más de 50 alcaloides índoles, que es el químico que causa que baje la presión. Y uno de estas se llama reserpina. Reserpina es una droga que ya ha sido extraída y se puede usar en casos de emergencias, que también baja la presión. Y esto trabaja más por el sistema simpático. Entonces, esta planta como bloquea el sistema simpático. Entonces, cuando uno está con mucho estrés, uno comienza a bajarse. Entonces, la presión también se comienza a calmar. La otra hierba, hibiscus saptarifa, también se llama hibisco. O también lo conozco yo como flor de Jamaica. Bien. Muchos países latinoamericanos tienen su nombre propio, especialmente si esta planta es nativa en su país. Y esta planta es esta rosa grande, esta flor grande que pueden ver. Y yo sé que es muy común en los países tropicales o semitropicales. Entonces, esta hierba es más... ayuda con la presión porque limpia las arterias. Entonces, como se acuerdan de esa tríada de Virchow, eso es lo que hace, ayuda a balancear esa tríada para reparar los endotelios porque tiene muchos antioxidantes. También ayuda a bajar los coágulos, también por limpiar las arterias. Y por limpiar las arterias también puede balancearse el flujo de la sangre. Entonces es una hierba muy buena y lo recomiendo mucho si usted tiene presión alta y quiere ver qué le puede hacer. Pero recuerden que estas son hierbas y también tienen sus efectos. Y si usted no sabe tomarlas bien, puede tener efectos secundarios. Entonces es muy necesario que revise con alguien que sepa de esto, un doctor naturópata, un herbalista o alguien parecido que sepa de esto para darle una dosis específica a su cuerpo, a su necesidad. Y lo último que le quiero dar es un tratamiento cuerpo y mente que es más que nada como relajarse. Entonces, cada minuto, cada día, como ustedes estamos tan estresados, hay mucho que hacer y la mente nunca deja de hablar y llenar con pensamientos. Es necesario que eso pare, porque como usted se da una lucha para limpiar su cuerpo, también la mente necesita eso. Necesita como una lavada, un baño, para que comience a relajarse y de quitarse de toda esa mugre que tiene la mente. Y esas mugres son los pensamientos locos que uno no puede parar. Entonces, lo que le puedo recomendar es una práctica de meditación de 10 minutos en la mañana y en la noche. Y puede comenzar solamente con 5 respiraciones abdominales, no del pecho, pero del abdomen. Y esto también le va a ayudar a su cuerpo porque va a inducir
el sistema parasimpático, que lo va a relajar más y también eso puede bajar el estrés y en sí, indirectamente, bajar la tensión. Entonces, quiero que tomen esto también tan necesario como las hierbas y las drogas como parte de su terapia para poder relajarse y manejar bien su estrés. Bueno, eso es todo de esta presentación. Si usted necesita, quiere más preguntas, tiene más preguntas, me puede mandar aquí por email o por Instagram, también estoy ahí. Por lo general pongo muchas cosas en inglés, pero estoy tratando también de poner cosas en español. También yo hago citas por internet, por telemedicina que le llaman, pero obviamente no les puedo tratar como doctor, solamente como consejero, porque las leyes aquí son muy estrictas. Pero igual les puedo ayudar mucho en los problemas que tengan. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.